no solamente a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro N. y presumiblemente otras víctimas, sino que también ya a varios de sus elementos delictivos. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra, son grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, se tienen ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos, el hotel donde operaron, y con el apoyo de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos a viviendas, locales comerciales y propiedades. Se han asegurado armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios que abonan a la investigación criminal. También señalar que se recibieron denuncias anónimas por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados y en posibles lugares según la probable ruta que siguieron los autores materiales de estos hechos. Se realizaron entrevistas a diversos testigos y familiares, se recabaron muestras biológicas de ADN con los familiares de Alejandro N., se confirmó que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad municipal. El primer alertamiento al C5 fue a las 18 horas y por estos hechos la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para perseguir esta probable omisión. También se ha reforzado el estado de fuerza con la presencia permanente de elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Se han realizado dictámenes periciales para la identificación de los videos, la forense de videos, investigaciones de carácter técnica y también, como decíamos, varios cateos. Insisto, al momento, los datos de prueba y evidencia objetiva que se han obtenido a la fecha no permiten establecer todavía un número determinado de víctimas.